Saludos, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué hubo, cipotes? ¿Qué Aquí hay de está bueno? Carlos, miren, preparándoles un plato exquisito el día de ahora. Y por allá en la Preparado hamaca para tenemos a Moisés esperando que Carlos le prepare ese la platito rico. Veamos, Moisés. Ahí está Moisés esperando y Carlos está aquí, miren, pero vamos a ver qué es lo que está preparando Carlos, miren. Vamos a ver, miren. ¿Qué es lo que estás haciendo, Carlos? Mira, ahorita fíjate que fui a conseguirme unos pescaditos. Ya lo Bien. estoy guisando porque fíjate que no había por el almuerzo. Y es que hoy me pasé, fui a traer unos allá abajo. ¿Qué no son los que te he traído este móvil? ¿Cuál? Yo los he ido a agarrar con gran esfuerzo. Y nada, agarró. No agarró Nada, nada. ¿verdad? Miren, amigos, queremos contarles de que como fuimos a dejar los peces al río de Van Mucuyo, a quedar miren, calidad, papá. aquí No, está. no los puedes imaginar. Estos son Y cuilines. son peces con todo y tripas. No le hagan caso, son mentiras. Miren, fuimos a dejar los peces y como pues ese río tiene abundantes huilines y burras, nos quedamos a pescar y aquí los está preparando ya Carlos, miren. Los vamos a dar una comida exquisita con puros burras y huilines. Y mira, ¿Ah? ya le enseñaste la parrilla que tengo aquí. Pues sí, es lo que estamos viendo, que miren la parrilla aquí. Este es el protector de un abanico, miren. Y la cocinita Y aquí, mira. la cocinita que muchos de ustedes ya conocen es el rin de un La carro leña se la pongo aquí, mira. y está picado ya, miren. Ajá. Mira, ¿sabes? Vamos a ver. Ahí le pone la leña a Carlos. Así es como la estamos pasando en este momento, esperando pues que ese filetote salga de la Esperando que cocina. estén los pescados. Ajá. Entonces, ya vamos a ver cómo nos toca. Y estos no me ayudan, solo yo los estoy haciendo. Ya le ayudé ya. Y miren, No, y este mollo está. ya te ayudó a comer. ¿Ah? Entonces, fíjense. Miren el plato, ninguno tengo porque ya lo comió este Moisés. Nos pusimos a anzuelear y pues agarramos bastantes huilines, los traemos y pues los dijimos a cocinar, ¿verdad? Bueno, así de que aquí los tenemos hoy, miren, Moisés, los que hacen falta, miren. Ahí están los huilines que aún falta por cocinar. Y Carlos, y los otros ya te los comiste. Ya hasta Moisés se los di. Ya no No, aguantaba hombre, el no filo. te creo, yo Tenía estoy hambre. esperando. Miren esto cómo Ay, van vos no te quedando. comió ni uno, va. Bien. Ah, no, lo que pasa es que ya le dije al niño, va. Ah, sí, el niño sí, ya le di. Ahí están, miren, bien frititos. Primero de todo. Bien doraditos, riquísimos. Ahorita pues acabamos de venir del río y ya estamos aquí cocinando, miren, como siempre, nosotros siempre ¿Quién dice que entretenidos. nosotros los hombres no podemos cocinar? Ajá. ¿Quién dijo eso? Miren. Ay, yo también, güey. Mira, Carlos, hablando de una Es cosa por otra, mío. yo siempre te veo con Uy, esta. ya le salió dueño. Yo siempre te veo con esa camisa roja, Carlos. ¿Qué onda, Ay, Carlos? solo esta tengo. ¿Y qué crees que haga? Ah. No, si yo esta tengo, viejo. Y que te Carlos bien que No, joleja de esa camisita tiene. no hay más, no hay para Ah. dónde, viejo. Ay, mira. Mira. Ya la voy a lavar más noche y la voy a tender porque Para ya mañana. mañana la necesito. ¿Ya? Así de que vamos ahorita Mira. a Y eso continuar. dice Moisés que se los va a devorar, dice. Él se lo va a devanar. Sí. Así que los tuyos van a tener que esperar ¿Eh? la otra jornada. Ah, pues está ¿Va? bueno. Ponerlos ahí arriba. Mejor los vamos a cocinar todos después para comer. ¿Va? Échelo, échelo. La cocina de Don Carlos. Bienvenidos todos ustedes a la cocina de Don Carlos, donde podemos disfrutar una manera diferente Exquisitos de cocinar. pescados con Así sabor es. a río. Entonces, como el aceite está bien caliente, hasta se enjutan los animales de No, pues que. la cuchara me estoy Ajá, haciendo los peces. redondo. Bueno, ya estamos aquí, miren, listos con la Mira otra. cómo se cucharon todos, ¿eh? Con la otra parrillada. Ajá, todos se acucharan porque como son delgaditos, Mira, va. ahí va, mira, juntándose. Se Todos están enjutan. así, sí. Todos están Se así. Y hay que enjutan. estarle dando vueltas porque si no se quedan así, cuesta Y después ajá. estarlo volteando. Cabales, José. Mira. Y no se cocinan bien, va. No, 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 queda bien. Entonces aquí estamos viendo cómo Carlos se enseñó a cocinar a su carne. Ah, yo aprendí yo solito Ajá. cuando andaba en el desierto. Imagínate. Ey, pero le he echado salita. Ah, sí. Ya le he hecho sal. Y yo llevo sal.
Esa es la supervivencia, amigo. Así, la, como dijo acá, la supervivencia del más fuerte. ¿Ah? Aquí, tienes que comer la cosechadita porque no hay para dónde. Este Carlos, hoy sí se dio gusto agarrando juilines y burra. Y con este Moisés, porque jalar y jalar y jalar. Y ni uno sacaba. De hecho, ¿cuántos sacaste? Pues como unos 5. ¿Burra? Nada, como 2. ¿Burra no sacaste, Moy? 2 aquí. 2 acá. ¿Vos sacaste burras, Carlos? Ah, no, hombre, yo saqué bastante, como 20. No, nada, yo saqué 2 burras. Como 3, como 5 venían por todo. No, yo saqué 2 burras. Entonces, pues, creo que vos solo una sacaste. No, hombre, yo saqué una grandota, igual que la sacaste vos. Ya, no va a ser mucho. Así de que aquí estamos cocinando los ricos pescaditos. La cocina de Carlitos. Ajá, miren, ¿ves? Con ese tenedor allí que le está dando vuelta. Ya están poniendo. Está acabando la leña. Bueno, va. Sí. No está, ¿no? Ya se miran doraditos. No, pero falta que estiren todos. Ey, al rato va a haber que ir a hacer una parrillada allá abajo. No, fíjate que vamos a ir a hacer una parrillada. Con pesca. Solamente vamos a entretenerlo un rato, fuimos. Sí, pues íbamos a la liberación de peces. A liberar los peces estos, íbamos. Y es que como les decimos, pescar. Pescar no es malo porque los pececitos se hicieron para comer. Pero nosotros atrapamos de estos porque de estos abundan y de estos no se. Cabal, y de estos no se van a acabar. Así de que, solo vean cómo están quedando. Ahí ahorita le ha cedido su lugar Carlos aquí a Moisés porque quiere ver cómo le quedan esos pescados. ¿Ah? Van a quedar buenos. Van a quedar buenos, de algo ahumado los miro. Es que ahora vos le estás preparando el plato a Carlos. ¿Ah? Pescadito ahumado a la brasa. Ese es tuyo, vamos. También sí, como es pescado. Ah. Mira, a mí me lo dieron chiquito. Millo dijo el gato amarillo. Y le metiendo el diente, porque no. Y tenemos tortillas, ¿vos? Yo he traído unas 3. Me dejé un poquito. Ajá. No, hombre, hubieras ido a decir que te apartaran una para pagarlas el sábado. ¿Ah? Hoy no. Ah, pues vas mañana. Mañana voy ya. Ajá. Y no le van a fiar tampoco. No, hombre, vos. No quiero aparecer lo mismo. Sí. Mira. No, hombre, calidad de cocina la que te has dejado caer, va, Carlos. Mira, pues aquí hay que inventar algo porque mira cuando no hay. Ey, ahorita no hay para el gas, no hay cocina, no hay nada. Mira, y ya va. No, no, hombre, ya vamos a necesitar cambiar esa cocina, Carlos. Mira ahí. El ring hay que cambiárselo, ya no sirve. ¿Y de dónde? No tengo. Ay, no, pero en la chatarra sí hay. Ajá. En la chatarra sí hay, y no sé dónde está la chatarra. Mira. ¿Qué rico van a quedar? Son pescaditos. Me estaba contando. Me estaba contando Moy que ahorita no medio que están y se los va a devanar. Dije, bueno, a ver que venga vos y que hará. Por eso, ¿eh? Quiero ver cuántos quedan. ¿Quedan otra cocinada? No, hombre, quedamos, hombre. ¿Cuántos hay? ¿Unos 10? Sí, hay otra cocinada. 8. Está bien. Estos son del Moise, estos son tuyos y estos son tuyos con ellos. Ah, pues sí. Todos los vamos a cocinar y después comer un poquito cada uno. ¿Y por qué no empiezo a comer yo primero? Digo, ya de rato te comiste los tuyos. Ahorita ya estamos pensando a ver si te vamos a dar o qué. No, fíjate que ahorita estoy jugando de más pescado, pero fíjate que ahorita. Yo qué leña es esa, botio cote? No. Esta leña es de la más fina que puede haber. Para los amigos que se recuerdan cuando uno a veces prendía fuego y que toda la leña estaba mojada y ocupábamos rajitas de ocote. Es una madera que viene de pino, pero que viene como que trae yesca, babo, que como pegamento, no sé cómo, que bien trae arcilla y que es como una miel toda fea, pues. Bueno, yo digo, va. Pero es la madera es bien
Como que aceite, vaya, para no confundirlo, la madera es bien inflamable. Entonces, y le llamamos ocote, no jocote, sino que ocote. Y para el invierno, cuando no quiere prender el fuego, se le pone de eso ocote a la con un fosforito y prende bien galán, y ya con eso se le mete una rajita a todas las demás rajas secas o mojadas y ya va prendiendo. Sí, hombre. En los ojos está metiendo el humo. Es que la leña que le estás metiendo es leña barata, Carlos, pudiendo comprar leña de carbón, hombre. Si no puedo comprar una cocina, voy a comprar leña de carbón. ¿Ah? Mirado. Ey, no, mirado. Hablando a las camales, nosotros somos humildes para vos, Carlos. Nosotros, va. Cualquiera puede pensar que es otra cosa, va. Pelado, este asunto. Pelado. Ay, güey, lule. Vamos a preguntarle a los vecinos. Ajá. ¿Cómo no le da? Un pelado. Ajá, pero para hablar. Ajá. O lo estás diciendo por Moisés, pues. No quiere decir que tengamos, o sea, lo tenemos y por eso la gente nos quiere de menos. Ajá. No creo que no tenemos muchos amigos, como somos pobres. Ey, de verdad, porque no, casi no tenemos amigos, pavo. Mira, Moya, antes está allí. Ajá. Y creo que de aquí para allá lo van, vamos a andar con nosotros. Ajá. Sí, no, es que este Moy tiene madera. Ajá. Para echarle aquí el fuego, porque. Sí, tiene madera para andar a prender fuego. Es que vos, ¿por qué te gusta andar con Carlos, babo? ¿Por qué? ¿Por qué que estás aquí? ¿Sabes? Si este Moy no se ha ido, ¿por qué está viendo los pescaditos bien ricos que están aquí? ¿No? ¿Por qué? Ay, Dios. Ya no estuviera, ¿o? Ya fuera, por allá llegando. Así de que vamos a disfrutar juntos de unos ricos pescaditos fabricados aquí por nuestro amigo Moy. Y que, pues, miren, hasta llama hecha, ¿ves? Sí, hombre. Cosa seria. Vamos a ver cómo los quedan. Así de que, amigos, no se pierdan cada uno de nuestros videitos. Miren este que rico ha quedado aquí, hombre. Hombre, bien doraditos, miren, ¿ves? Los va a tocar como a 5 cada uno. Así que nos vemos en el próximo video. Nosotros vamos a disfrutar de unos ricos pescaditos. Como que fuéramos delicioso, pa. Ya no se le va a dar, ya. Ya está comiendo los delmos. Ey, te cae, está comiendo los míos. Está comiendo los tuyos, mira. Están riquísimos. El cachando no darle ni uno, donde allá va. ¿Qué pedo le va a tocar ver? Está bueno, entonces. Así de que, amigos, nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan. Bendiciones para todos. Al que no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita y no se pierdan cada uno de nuestros videos. Si quieren ver a Icoy. Ajá, y si quieren ver a Carlos, ya saben.